Gilberto Durán Delgado, 59 años de edad, se encuentra desaparecido desde la semana anterior en la comunidad de San Pedro de Pérez Celedón. Este lunes en la mañana, un grupo de familiares y amigos comenzaron a realizar su búsqueda, ya que temen que el agua del río lo arrastrara. Esta desaparición de mi hermano es desde el miércoles anterior. En la tarde, él cruzó hacia La Unión a conseguir algún, qué sé yo, cigarros o como él tomaba tal vez algún trago de licor. Lo vieron pasar para allá, pero hacia acá sí ya no. Y el río rotó, el dique se rompió más o menos en las horas que él pasó hacia el otro lado. Y es que el temor crece a cómo pasa el tiempo. Afirman que desde el viernes presentaron la denuncia a las autoridades y este mismo lunes fueron hasta personalmente al OIJ. Sí, ahorita andamos aquí en una cuadrilla de cuatro personas que andan conmigo, dos ya se fueron adelante, cuatro que andan conmigo y yo, que soy familiar, que soy hermano de él. ¿Han llamado a las autoridades para que les ayuden con la búsqueda? ¿Lo han reportado? Sí, de mi parte personal no, pero mi hermana, que es la encargada de esta desaparición de él, de informar a las autoridades, sí doy cuenta que ella ya informó. Primero la delegación de San Pedro, nosotros pertenecemos al distrito de San Pedro. Ellos de ahí hicieron el reporte a la OIJ para que lo reportaran como desaparecido. ¿Sí? Pero nadie de las autoridades se ha unido a la búsqueda con ustedes. Hasta el momento, lastimosamente, pienso yo que carecemos de esa ayuda. Ellos temen lo peor, pero esperan encontrarlo. Sí, yo me uno a toda la comunidad del distrito San Pedro, que si alguien lo viera, sea que lo encuentre de una forma u otra, puede ser con vida, puede ser ya fallecido, ahogado en el río, a alguien que lo reporte a las autoridades para ya nosotros saber de una forma certera ya qué fue lo que pasó con él. Sí, porque ya son muchos días y de ayuda, ya le digo, de las autoridades es muy poca, aparentemente es muy poca. Lo estoy viendo yo personalmente que es muy poca. Y acá estas amistades, que ellos son vecinos ahí cercanos y ellos se unieron a ayudarme. Yo soy el único hermano que ando censurarme de que en verdad aparezca, sea vivo o fallecido. Sobre este caso, en el OIJ se informó que en efecto este lunes se recibió la denuncia correspondiente. Si usted tiene información o desea sumarse a la búsqueda y apoyar a esta familia, los pueden llamar al número telefónico 84 46 54 00.